Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de los encuentros entre las personas, las parejas que se forman. Vamos a hablar de ese tema. Me ha escrito Matrix. Gran consejo, Rabino, buscar a alguien que tenga consideración. Me ha escrito esto acerca de un vídeo que hice, que le pusimos por título Dios hace que las parejas se encuentren. Es algo que es necesario saber esto, cómo el Creador ha planificado todo. Una persona puede pensar, yo cómo nací con este rasgo, que puede ser una persona que tiene un síndrome, por ejemplo, como un síndrome de autista leve, ¿y qué hago ahora? Y puede ser una persona que es demasiado sensible. Hay personas que son altamente sensibles, hay personas que son muy, muy sensibles en el nivel máximo. ¿Y qué hacer? ¿Cómo encontrar a su pareja ideal? Porque necesita alguien que la comprenda, una persona así. ¿Y qué hacer? El Eterno hizo que esas personas se encuentren. Conozco casos de personas que se han encontrado así, personas que tienen algún nivel muy bajo de autismo, personas que son muy, muy sensibles. Una pareja así se formó, varias he visto, que se formaron así. ¿Y cómo es eso? El Eterno, ¿cómo hizo para crear todo el entorno de las personas y hacer que se encuentren? Es prácticamente un milagro, es algo increíble. ¿Cómo se han encontrado y han formado familias y viven juntos y felices? Y es algo que sorprende, pero si nosotros investigamos bien, vemos que cuando el Eterno creó el mundo, ya dispuso un sistema así, para que todos tengan su pareja ideal, dentro de lo posible, dentro de su contextura, dentro de su carácter, lo que es la persona, dentro de su sensibilidad. Todo está incluido en los planes del Eterno, porque el Eterno nos creó. Los sabios enseñaron esto, que es impresionante. Hay muchos sistemas de combinación de letras. Hay 231 sistemas de combinación básicos de letras, tal como se menciona en el libro Sefer Yetzirah, pero hay otros sistemas que son complejos, y hay uno que es este, que es fundamental en la creación. Este sistema consiste en dividir las letras en parejas que se compatibilicen entre sí, que armonicen y que haya compatibilidad, y hay unas letras que van a quedar solas, que no tienen con quién formar pareja. Pero esa persona tiene que salir de su entorno para ir a buscar pareja a otro entorno, y entonces todo va a ir bien. Todo el mundo va a estar alineado en sintonía con esa pareja, porque esa pareja va a ser feliz, y entonces van a ver todo el mundo de otra manera y todos van a estar alineados con esa pareja. Así es explicado por los sabios este sistema, que consiste en... Hay 27 letras en el alfabeto, 22 letras básicas y 5 letras que son complementarias, se denominan letras finales, que son la letra Kaf final, la letra Mem final, la letra Nun final, la letra Pei final y la letra Tzadik final. ¿Qué es esto? Esas 5 letras tienen dos gráficos. Un gráfico que se dibuja cuando la letra está al comienzo, en mitad de la palabra, y otro gráfico si esa letra aparece al final de la palabra. Hay 5 de esas letras finales y 22 letras comunes, en total 27 letras. Si repartimos esas 27 letras entre unidades, decenas y centenas, nos quedan perfectamente distribuidas, porque hay 9 unidades, desde el 1 hasta el 9, no hay más números, 1 a 9. Decenas también hay desde el 10 hasta el 90, y centenas desde el 100 hasta el 900, o sea que quedan perfectamente distribuidas las letras en unidades, decenas y centenas. ¿Y en qué consiste este sistema de intercambio de letras por parejas? Buscarle pareja a todas las letras en su sociedad. Las unidades que tienen que ver con las decenas no comparten la misma sociedad, el mismo conjunto, son diferentes. Entre las unidades hay que buscar pareja. La letra Aleph vale 1, cada letra tiene un número. La letra Aleph vale 1. ¿Cuál es el complemento de Aleph? El número 1 se complementa con el número 9 para formar 10, porque es para llegar al nivel siguiente. El nivel de unidades se complementa en la primera decena, 10. O sea que 1 más 9, 10. La letra que vale 9 es la letra Tet. O sea que Aleph puede ir bien con Tet y forman 10. Bet, que es la letra que vale 2, se complementa con Het, que vale 8, porque 2 más 8, 10. Gimel vale 3, se complementa con Zain, que vale 7. 3 más 7, 10.
Dalet vale 4, se complementa bien con Vav, que vale 6. 4 más 6, 10. Queda un número. Dijimos 1 más 9, 10. 2 más 8, 10. 3 más 7, 10. 4 más 6, 10. Queda un número libre. ¿Cuál es? 5. ¿Con qué se complementa el número 5? No hay. No tiene pareja, quedó solo. ¿Y qué hacemos? Esa letra que corresponde con el número 5 es la letra Hei. No tiene pareja. ¿Y qué hacemos? Tiene una naturaleza diferente, particular. No hay nadie que la pueda complementar dentro de su grupo, dentro de su entorno. Salirse de su entorno, ir a buscar a otro lugar. Hay un lugar donde las letras son diferentes. Otro conjunto, que son las decenas. Las decenas valen 10, 20, 30, 40. Hay una decena que la letra Yud vale 10. ¿Con qué se complementa? Hay que llegar al nivel siguiente, que es 100, una centena. 10 se complementa bien con el 90, que es la letra Tzadik. O sea, Yud va bien con Tzadik. 10 va bien con 90. La letra que vale 20 es Kaf. ¿Con qué se complementa? Con la letra Pei, que vale 80. 20 más 80, 100. La letra Lamed vale 30. ¿Con qué se complementa? Con la letra Ain, que vale 70. 30 más 70, 10. La letra Mem vale 40. ¿Con qué se complementa? Con la letra Sames, que vale 60. ¿Y cuál queda libre? La letra Nun, que vale 50. No hay ningún número que se pueda completar con el número 50 para formar una centena. O sea que esa letra queda sin pareja. Tenemos en las unidades una letra sin pareja, que es la letra Hei. Tenemos una letra en las decenas que está libre de pareja, no tiene pareja, no hay con quién juntarla porque no se lleva bien con nadie para formar una centena, es la letra Nun. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Salirse de su lugar donde están, de su conjunto, ir a buscar a otro lado, y Nun con Hei se unen. Y eso ocurre también con las centenas, porque va a haber una letra, que es la que vale 500, que va a quedar libre, que es la letra Kaf final. Siempre hay donde buscar pareja. La letra Nun va bien con la letra Hei. Si no va bien con la letra Hei, puede ir a buscar al grupo más alto, a la Kaf final. Pero siempre hay que buscar lo más cercano. Si no va bien con el más cercano, bueno, entonces se buscará algo más lejano. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Se formaron las parejas Nun con Hei, va bien. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común esto. La letra Hei vale 5, la letra Nun vale 50. Y si hay que llegar a letra Kaf, la letra Kaf, vale, Kaf final, vale 500. Observad qué hay en común entre todas estas letras. El número raíz, 5. 5 de la letra Hei, 50 tiene el número 5 de la letra Nun. Y la Kaf final, 500, también el número 5 tiene. 500 tiene un 5. Todos tienen 5. O sea que se formó un paralelismo entre tres letras que no tenían con quién unirse. Entre esas hay letras que van a buscar un compañero. Y la letra que quede libre se va a ir a buscar compañero a otro grupo, que son niveles cada vez más elevados. Por eso siempre hay una letra que no tiene compañero. ¿Para qué? Para que salte de nivel. Si son tres las que quedaron libres y lugar para dos, se va a ir a buscar a otro lugar, que hay siempre sintonías para todo. El Eterno hizo esto. Para que cada uno encuentre su lugar, para que si es necesario salir de la zona de confort, salir de la zona de confort. Eso es lo importante que debemos aprender para nuestras vidas. Hay veces que hay que salir de la zona de confort, no nos va bien. Esto no nos va bien, lo otro nos va bien, no podemos salir adelante. Salir de la zona de confort y ir a buscar otro lado, estudiar otra cosa, emprender otra cosa, otro trabajo. Lo que sea que hay que buscar pareja, no va bien aquí, ir a buscar pareja a otra ciudad, a otro pueblo, a otro entorno, a otra sociedad. Quizá en esta sociedad uno no encuentra, quizá en otra sociedad sí encuentra. Todo es posible. El Eterno ha creado un mundo para que todo sea posible. Y lo que os decía, que todos se alinean en torno a esas parejas que se han formado. Observad, Nun y Hei valen 5 y 50. ¿Por qué se alinean por el valor 5? O puede ser que Nun se unió con Kaf Sofit, que vale 500. De todos modos, la pareja que se haya formado, una va a quedar libre, se alinean a través del número 5. Y entonces, ¿qué ocurre? Todas las demás letras, hacia arriba y hacia abajo, se alinean a través de su valor raíz. Por ejemplo, arriba de 5, ¿qué hay? Arriba de 5 hay 6. Y hay una letra que vale 6, que es la letra Vav, una letra que vale 60, la letra Samej, y hay una letra que vale 600, que es la letra Mem final. Y hacia abajo ocurre lo mismo, debajo de Nun, Hei y Kaf Sofit, que valen 5, 50 y 500, hay letras que valen un grado menos, están vinculadas con el 4.
Con el 4 está vinculada la Dalet, que vale 4. Con el 40 está vinculada la letra Mem, que vale 40. Y tenemos la letra Taf, que vale 400. Todas esas letras están vinculadas con el 4. O sea que todas las letras se alinean a través de su valor raíz. Y así hacia arriba y hacia abajo están todas alineadas. O sea que se creó un mundo nuevo, en otra sintonía, un mundo en otra dimensión, en base a esa alineación que el Eterno generó a través de la combinación de letras, que una queda sola para que salga de su zona de confort y se vaya a buscar pareja a otro lado y así encuentre todo un mundo nuevo, porque para esa persona va a formarse un mundo nuevo, va a ser un mundo nuevo. Esa persona estaba desahuciada, no tenía esperanza de encontrar nada en su mundo donde estaba. Salió de su zona de confort y se fue a buscar otro lugar. Se genera un mundo nuevo, todo está alineado. Eso es lo que debemos aprender de este sistema de combinaciones de letras, que es a través del valor raíz, que el Eterno nos lo dio, hizo el mundo con todos esos sistemas, con este también, para que cada uno encuentre su pareja. Una persona altamente sensible no tiene compatibilidad con nadie. ¿Por qué? Porque si la persona no lo entiende, hay, por ejemplo, una mujer que es altamente sensible, muy muy sensible, y un hombre que no es tan sensible, ¿cómo la va a entender? Difícil. Pero ¿quién la puede entender? Una persona que tiene un nivel de autismo bajo, muchas veces se dio que se formaron parejas así. ¿Por qué? Porque esa persona no puede conectar con las emociones sensoriales como la persona sensible, pero le puede tolerar muchísimas cosas y tratar de llegar a entender a esa persona a través de la mente, porque en sus sentimientos no están tan desarrollados esa persona, pero a través de su mente puede llegar a conectar con esa persona y llegar a generar sentimientos que así conecten con la persona altamente sensible. Y como dije, he visto varias parejas de ese tipo, o sea que todo se basa en ese sistema del Eterno. Si no se encuentra en este lugar, salir de la zona de confort y buscar en el lugar adecuado, porque el Eterno creó complementos para todo, creó ámbitos para todo, creó futuros para todas las personas, o sea que todo está en nuestras manos, solo tenemos que buscar en el lugar indicado y siempre utilizar la consideración para medir si nos conviene o no algo. Si hay consideración media, bien, se puede avanzar. Si no hay consideración en ese lugar, entonces conviene ir a buscar otro lugar. Esa es una medida que el Eterno nos dio para que podamos nosotros tomar decisiones apropiadas. Hasta aquí este vídeo, deseo un magnífico día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.